Necesito banano. Vamos a buscar zapote entonces. Necesito cocadas y dulce costeño. 3,000. Bueno, sí me está dando el precio que es, ¿no? Necesito 4 cocadas. Ah, ¿sí me va a hacer una rebajita o no? Y 2 dulce costeño. No me está dando pues por la cabeza acá, me ve de turista y vea. El mercado que hoy se realiza sobre este sector, antiguamente lo se hacía sobre el lado de la marea, en las canoas, en los potrillos. Era una forma muy autóctona, muy propia de hacer el mercado, lo que paulatinamente la gente ha ido buscando una mejor comodidad, de manera que hoy por eso lo encontramos hacia este sector. Estoy buscando tomate y cebolla. Necesitamos el salvapalo. Ah, el popocho es este. Listo, lo normal le voy a lo que es. ¿Y a cómo es? 20,000. 1,000. Exacto. Listo, necesito 5,000. 7,000. Mira, ya se me está acabando la plata y todavía me faltan cosas. ¿A cómo me vas a dejar eso? Yo creo que con 2,000 es suficiente. 15,000. Buen día entonces. Bueno, tenemos esto. A ver, te recibo. Los productos que ofrecen este mercado vienen de lo que es marisco, vienen del mar. Y los demás productos vienen del río Tapaje, que es un área muy fructífera dentro de este territorio. Vamos a buscar el coco. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Eso fue con caída y todo, ¿ah? Compadre, ¿cómo está? Necesito un coco. ¿Cuál lo llevamos ahí, Checho? Ese, listo. Casi me voy de cabeza al agua y todo por un coco. Hoy no solo me verán haciendo mercado, sino buscando también la piangua, una especie de molusco propio aquí de la zona. También conocería a los llamados culimochos, una comunidad especializada en hacer barcos. Ellos dicen ser descendientes de vascos. También conoceré por qué la zona es una parada obligatoria para diferentes tipos de aves. Todas estas historias que hoy ustedes verán aquí suceden dentro y alrededor de un lugar que me pertenece a mí, que nos pertenece a todos, que es patrimonio del país. El Parque Nacional Natural Sanquián. Soy Nicolás Rincón. Vivo en una ciudad donde hay que correr para todo. Correr para trabajar, incluso correr para tener una vida personal. ¿Me regalas un autógrafo? Pero más allá de nuestras rutinas, hay lugares donde es la naturaleza la que impone sus tiempos. Lugares donde se origina la vida, nuestra vida. Enfrentaré la realidad de quienes viven y trabajan alrededor de nuestros parques naturales. Con ellos, liberaré mi instinto de conservación. Estoy en la sede de Parques Nacionales, ubicado en Mulatos, Nariño, una de las varias poblaciones que están dentro del Parque Sanquianga. He venido aquí en busca de alguna respuesta sobre este sitio y sobre su gente. El parque fue creado como parque, en principio, debido al manglar. O sea, la idea era proteger el ecosistema del manglar. Los manglares en esta zona del Pacífico colombiano son de los mejor conservados. Eso lo sabemos por el tamaño, pues son bastante altos y pues hay unos que son bastante gruesos. El ecosistema de manglar tiene un papel fundamental en lo que es la dinámica ecológica y en la vida misma de todo lo que es la región del Pacífico. En este momento nos encontramos en la playa de Mulatos. Esta playa tiene una característica muy importante y es que es el sitio de desove de las tortugas caguama y es una especie que está amenazada a nivel mundial, entonces este es un lugar bien importante. Bueno, cuando el parque fue declarado como tal, como parque, ya habían comunidades viviendo acá. ¿Cómo ha sido esa relación de parque con comunidades? En los últimos años el sistema de parques ha buscado la forma de involucrar a la gente, a que las personas que viven aquí, las casi 10,000 personas, pues estén conscientes primero que todo que viven en un área y que digamos todos deben de aportar a la conservación del sitio. Estaba descubriendo cómo vivían las comunidades afrocolombianas de Sanquianga en un espacio que había sido declarado parque mucho después de su llegada. En esta historia, otro grupo, el de los culimochos, tenía un atractivo especial. Ellos habían hecho de su origen una leyenda y de su oficio casi una religión. Aproximadamente a unos 300 metros de la sede de parques está este astillero,
donde trabaja una de las legendarias comunidades de la zona, los llamados pilimochos. La tradición de nosotros creo que viene demasiado atrás. Yo no le puedo decir realmente cómo ha surgido, porque poco sé la historia de mi antepasado, ¿no? Los culimochos vendrían siendo personas de piel demasiado blanca y ojos claros. Según la historia que cuentan las personas de más edad, ellos posiblemente son descendientes de españoles y empezaron a poblar estas playas. Para conocer los secretos de la carpintería naval de los culimochos, me le medí a trabajar un rato con ellos. Van a probar, pues. Mirando esa tradición, es muy bella porque la gente admira, conoce muchos lugares, mucha gente. Un poquito pesado, pero no, hay que hacerle. No, el hombre, ¿cómo le? ¿Sí o qué? Usted es joven, vea. ¿Vientos? Sí, tiene buena. Uno los ve como muy buen ánimo, muy buena disposición, trabajando en grupo. Una experiencia muy bonita. Estar aquí como al lado de este barco que es imponente, es como estar metido en una película. Quería que me contaras un poco aquí de la historia, del tema de las mezclas. Los culimochos al principio solo se mezclaban entre ellos porque ellos eran personas racistas. La relación de los culimochos anteriormente era como distanciada contra la gente morena. Ahora ya no, por el roce que se ha llevado, las salidas que uno ha tenido por otros lugares diferentes que ha tenido que relacionarse con gente morena, uno ya no mira eso como por debajo del hombro, sino normal. Somos seres humanos y tenemos un color diferente, pero todo lo que nos corre es roja, y ahí para allá no nos cambia más. Seguro. Ya hace como unos 50 años hacia acá, empezaron a mezclarse con los negros. Sí es común encontrar negros con el cabello liso, parecido al mío. Por lo menos yo, mi mamá es culimocha, es nacida aquí en Mulatos de padres culimochos. Mi segundo apellido viene siendo apellido de culimochos, pero ya soy una raza diferente. Tras una fuerte jornada de trabajo, todavía seguía sin descubrir el origen de los culimochos. Así que me fui con Javier a conocer a Javiera, su mamá, una culimocha de pura cepa. Javiera, cuéntenos de los orígenes aquí de la comunidad de ustedes, de la comunidad blanca. Aquí. Toda mi familia eran blancas, de ojos, del pelo amarillo, blanco, cuerpo de españoles. Reseñas aquí, este huequito a uno de ustedes lo vi. Eso fue de antes de la comunidad. ¿Antes de la colonia? Sí, de la colonia. Mis abuelos, bisabuelos, todos eran carpinteros. Por eso le digo, el origen no era de aquí, ni fue por estos ríos que ellos los aprendieron. Entonces ellos vinieron de afuera. Los de aquí somos nativos y somos negros, así es que... No pudimos corroborar si los llamados culimochos son finalmente descendientes de navegantes vascos, pero lo que sí es un hecho es que son unos constructores de barcos increíbles. Así como hacer barcos es el oficio de los llamados culimochos, la pesca es una de las actividades principales para varias comunidades aquí de la zona que viven en el Parque Sanquianga. Voy a averiguar no solo cómo se ganan la vida los pescadores, sino cómo se han convencido de cambios que parecen pequeños, pero son muy, muy significativos. Mi nombre es Paola Andrea Rojas, soy bióloga graduada de la Universidad del Valle y hace aproximadamente 2 años me vinculé a WWF como consultora del programa Bycatch. Bueno, el programa Bycatch es un programa de intercambio de anzuelos y lo que busca es ayudar a reducir la captura incidental de tortugas marinas en la pesca con palangres de fondo. Para ver en acción el programa de sustitución de anzuelos, mis amigos pescadores me invitaron a una de sus jornadas de pesca. Yo, que nunca he sido un hombre de mar, acepté. Lo que me llevó a meterme al programa es mi interés por hacer que nuestros productos, especialmente como la tortuga, no únicamente sean para nosotros, que estamos viviendo el momento,
sino también para de pronto el día de mañana nuestros hijos, ¿no? O sea, que ese producto sea duradero, que se sostenga y que sea para hoy, mañana y siempre. ¿Cómo funciona cada uno de los dos anzuelos? ¿Dónde está la diferencia? O sea, ¿por qué ustedes están promoviendo que se utilice este contrario a este? En realidad el objetivo es que las tortugas no caigan en él, pero también nos interesa que los pescadores puedan mejorar o mantener sus capturas habituales. Esta es una punta curva. Sí. Y esta es una punta de lanza. ¿Cómo es entonces la movida? Los anzuelos que están ustedes lanzando ahora, ¿qué tipo de anzuelo es? Tenemos los dos anzuelos, el común, el que se utiliza, el que se ha utilizado acá, y el circular, que es para la prueba que estamos haciendo. Ya, ok. ¿Van qué, intercalados? Sí, van intercalados. Un circular, uno de la prueba. En este momento estamos involucrando a los pescadores en el programa. Lo que queremos es que los usuarios lo puedan probar directamente. Se pone de esta manera, explicando. Ok, ese es un circular. Ese es un circular. En este momento nosotros le damos los anzuelos a los pescadores, proveemos de anzuelos, salimos con los pescadores por lo menos durante 3 faenas de pesca, que eso son como 3 semanas. El pescador nos dirá, bueno, me gustó, no me gustó, y adicional a eso vamos a tener todo el registro de las capturas de los pescadores durante esas 3 faenas de pesca. El movimiento es fuerte, ¿no? Estoy como mareado. Y si el pescador nos dice, hombre, sí me gustaron los anzuelos, lo que hacemos es cambiarle el resto de los anzuelos J que le quedaron en su espinal. La pesca incidental es aquella pesca que se da por accidente. No es objetivo de los artes de pesca capturar tortugas o delfines o ballenas, pero a veces ocurre por las características de los artes que los animales se enredan y terminan ahogándose o muriendo en estos artes de pesca. Yo aprendí a pescar viendo a mis padres desde la edad que tenía más o menos 7 años hasta que hoy en día pues ya soy capitán de una nave. Bueno, mira, lo que hacemos es que marcamos cada pez dependiendo del anzuelo donde caiga. A ver, me lleno de valor y a pesar del mareo les ayudo acá. Entonces, ya sabiendo de dónde viene cada pez, entonces lo medimos, lo pesamos, lo sexamos y tomamos toda la información biológica de los peces. Ok. Y vamos llevando los registros. La pesca día a día se está agotando. Cuando comencé, que hace poco uno cogía mucho más camarón y de cualquier otra producción. Entonces eso es como una prueba o un síntoma de que le estamos dando un mal manejo a nuestros recursos. Si no le damos un mejor manejo, seguramente dentro de poco va a ser difícil coger. Trabajar con los pescadores artesanales me enriquece inmensamente como persona, como profesional. Esta ha sido la mejor escuela que yo he tenido en la vida. A los pescadores artesanales, mil gracias por todas sus enseñanzas. Hasta ahora mi paso por Sanquianga me ha mostrado la vida de pescadores, de constructores de barcos y hasta de funcionarios de organismos internacionales, pero todavía hay más. Precisamente ahora, en este mismo momento, Luis Fernando, a quien ya conocimos, y su equipo están montando unas redes. ¿Para qué son esas redes? Es lo que quiero averiguar ya. Nuestro aporte ha sido tratar de mejorar el conocimiento que se tiene de la avifauna. La investigación que adelantamos pues se basa en un esquema que involucra 2 metodologías que son complementarias. Una es el censo visual, venimos y contamos los individuos que vemos. Eso se complementa con el trabajo de anillamiento mediante el empleo de redes de niebla que se instalan en la playa, sobre todo en horas antes del amanecer o antes del anochecer. Son capturadas algunas. ¿No hay problema acá con las redes y la población? Esta actividad no es ajena para la gente. La conservación de un sitio no se puede hacer si la gente que vive en ese sitio no se interesa y no participa. Tras una noche de descanso, regresamos a la mañana siguiente para continuar con nuestro trabajo. Las aves playeras migratorias, a pesar que recorren grandes distancias, hay unos sitios específicos donde se concentran. Esos sitios de concentración están dados por lugares donde hay una abundante oferta de alimento.
el parque Sanquianga cumple con esas características. Entonces lo primero que le sacamos es, tratamos de liberar las patas, que es lo que más se enreda, por último la cabeza. Mira, es un actitis. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar algunos parámetros de este animalito. El primero es pesarlo. Este pesa un poquito más de 100 gramos. Listo. Vamos a medir algunas partes del cuerpo que son importantes. Toda esa información va a parar a una base de datos y que compartimos con otras organizaciones para que si alguien captura ese individuo en otra parte, podamos entrar en contacto y complementar toda la información que ese animalito genere. Lo último que nos falta es el anillo. ¿Dictas el número, por favor? 2251. Y se lo ponemos acá en el tarso. Ok, listo. Lo que nos falta ahora es dejar que él vuelva a su hábitat natural y lo que necesitamos solamente es ponerlo cerca de la playa, en un sitio donde él pueda ver el mar, y lo dejas que él tome la decisión de cuándo se va. Listo. Entonces ya, ¿qué, estamos listos? ¿A liberarlo? Sí. Pues, chao chiquitín. ¡Epa! Listo. Listo. De las aves en general me parece interesante como la capacidad que ellas tienen para moverse, digamos que estar interconectando todo el continente, y es algo muy simbólico, que pues están moviéndose, no tienen límites, y que digamos tenemos que todos como americanos de alguna forma estar unidos y tratar de ayudar a que este fenómeno se siga dando. Luego de acompañar a Luis Fernando en su investigación, me dirigí a la comunidad de La Ensenada para participar en un oficio que para mí no fue nada fácil, la recolección de piango. Un pescadito que tiene una puya encima y a lo que uno lo pisa, ¡pran!, la picada. Ahí no pasa nada. Ellas son las famosas concheras o piangüeras, y para ellas el manglar tiene una importancia particular, pues según me cuentan, ahí adentro está la fuente de su sustento. ¡Listos! ¡Vámonos, pues! Estamos en el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador del municipio de Santa Bárbara, Escuandé. Especialmente estamos en la vereda de La Ensenada. Bueno, acabamos de llegar al mangle donde las concheras o las piangüeras sacan las pianguas. La piangua como tal es un bivalvo, es un molusco que se encuentra en las raíces del manglar y por cierto es muy sabrosa. Hay que meter la mano a la raíz. Sí. Lentamente. Sí. Para que no nos vaya a picar el pejezapo. ¿Y traspasa el guante? Sí, traspasa el guante, claro que sí. ¿Y yo qué voy a hacer sin guante? Pues ahí le tocó meter la mano ahí. ¿Cerquita? Sí. ¿Y se pueden encontrar las pianguas cerquita, sí, igual? Vea, usted no la va a cobar al fondo, nomás hay que meter, vea, los dos deditos aquí. Y llevo recolectando la piangua casi un tiempo de 8 años. Nosotros salimos a recolectar piangua todos los días, en un horario de 8 a 4 de tarde, a veces de 8 a 6, según como nos dé el tiempo del agua para adentrar. ¿La tocaste allí? Sí, creo que sí. Sáquela. Ya la sacó, mírela. Ah, ya la saqué. Sí. ¡Ey! Sino que esa no pasa. ¿Ah, esta no pasa? Esta no pasa. ¿Y qué hacen ustedes con...? La dejamos en la cueva. Entonces la vuelvo a poner, sí, ahí. Se deja nuevamente. ¿Para que crezca más? Sí. Casi en tu. ¡Epa! Vale. La piangua, la importancia que tiene para nosotros es porque somos de una baja comunidad, entonces
nos ayuda como a recolectar el dinero para nuestras necesidades y también pues nos sentimos bien haciéndolo. Es una experiencia muy linda. Vamos al manglar, recogemos la piangua y nos hacemos como más fuertes porque solamente no podemos depender de nuestros hombres. Ya sentimos que las mujeres somos útiles para cualquier cosa. 100 pianguas valen 7,000 pesos. ¿100 pianguas valen 7,000 pesos? Sí. No, todo el día trabajando y salen con 7,000 pesos. Anteriormente, una piangüera era como lo último que podía existir por acá. Cuando se hace el proceso y se empiezan a hacer esos intercambios de experiencia entre la tumaqueña, la salondeña, con la mujer que vive acá en Iscuandé, en el charco, y se dan cuenta que el piangüeo como tal es una actividad común y corriente, y empiezan ellas a ser tan importantes en sus comunidades. Cuando una piangüera va donde un alcalde, ellos saben que ellas van por una necesidad colectiva y se sienten ser importantes en la sociedad. Pero todo eso que las elevó, eleva la autoestima de ellas, es gracias al proceso del conversatorio de Sean Ciudadanas. El conversatorio es un espacio de negociación entre las comunidades y el Estado. Es un mecanismo de participación en busca de solución a un problema que haya dentro de unas comunidades. En este caso se miró el conversatorio de Acción Ciudadana para el manejo de la piangua y los manglares como un problema que había frente a la talla de la piangua y frente a la conservación de los manglares. Después de aproximadamente unas 2 horas de un trabajo duro, de mosquitos, de calor, ya empezamos a salir del manglar, ya la marea empieza a llegar, es el momento cuando las concheras salen de aquí, así que vamos, ya vamos de salida. Lo que nosotros queremos lograr para el futuro de estos piangüeros es que de parte del Estado y ONG hayan más ayuda. Si tú haces un recuento y caminamos, la verdadera vivienda del piangüero no es una vivienda digna. Sabemos lo que le está ofreciendo el manglar al mundo, pero a esta gente, que en realidad son los que cuidan, no se les retribuye en nada. Carmelo tenía razón. Trabajando con las piangüeras me di cuenta de que ellas son las verdaderas especialistas en el cuidado del manglar. Si destruimos el manglar, se nos acaba nuestra forma de vida, que ahorita viene siendo la recolección de piangua. Entonces tratamos de que el manglar no se destruya para que nuestro producto nos aumente. Si se llegara a acabar el manglar, nosotros dejaríamos de existir, porque para nosotros es la razón de ser de nosotros es el manglar. Morirse el manglar es irse muriendo con nosotros también. A ver, bueno, después de un extenuante día de trabajo, ya nos vamos aquí de Ensenada y no me queda más que, no sé, que decir que siento una profunda admiración por el trabajo tan importante que hace esta gente. Es admirable. Cerca de 10,000 personas viven dentro del Parque Sanquianga, creando una relación inevitable entre su gente y los recursos que deben ser protegidos. En algunos lugares, hace falta mucho en el manejo de residuos, tanto a nivel de su gente como de infraestructura. En otros, sentí un cambio muy positivo, gracias a que toda esta maravillosa gente ha dejado fluir su instinto de conservación. Que mis dos hijos me hagan eso desaparecer en Buenaventura y que por favor yo les pido, sea la guerrilla o a la FARC o quien los tenga, yo quiero saber a dónde estén o a dónde me dejaron los restos, que yo los perdono y los he perdonado porque me he subido a orar hasta varias montañas. Devuelvan cuando los restos de mis hijos, que tengan compasión de una madre que yo fui padre y madre para mis hijos.